Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pienso que sí me pueden escuchar, pero no me pueden hablar porque están con los micrófonos silenciados. Ahí pensaría que ya me pueden escuchar bien, ¿no? Buenas tardes, Ginger. Sí, ya se les escucha. Buenas tardes, Ginger. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, vamos a poner presente en nuestra aulita virtual. Química orgánica 2. Tensoactivos detergentes. Ya hablamos de tensoactivos desinfectantes. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? ¿Hablamos del jabón versus detergente? Sí. Este también. Aquí creo que nos quedamos en desinfectantes. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer para abordar esta parte de los desinfectantes, ¿de acuerdo? Que se lo ve dentro de los tensoactivos, es colocarnos dentro de lo que son definiciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, pensemos primero en esto. ¿Todo tensoactivo puede ser un desinfectante? La respuesta sería depende. ¿De qué depende esto? Un tensoactivo tiene la característica de reducir la tensión superficial del agua. Si reduce la tensión superficial del agua, pues causa de que el líquido moje más. Perfecto. Una de las características que tienen los tensoactivos es que pues, en su cabeza polar y su parte no polar, la parte no polar, causa que se disuelva la suciedad, se disuelva la grasa. ¿Bien? Entonces, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que varios de estos tensoactivos, ¿verdad?, al disolver la grasa, pueden disolver membranas celulares que son formadas por capas lipídicas. Y para que esto suceda, tenemos que darle el tiempo suficiente para que se forme la micela, en el caso del tensoactivo, se disuelvan las partes grasas en las colas no polares, y estas salgan emulsionadas. Bien. Pero a veces sucede que en estos productos químicos, pues no es suficiente con disolver la grasa, estas membranas lipídicas o estas membranas de doble capa. No es suficiente. Y es por eso que aparecen otros químicos que actúan como desinfectantes. Bien, entonces, con esta idea en la cabeza de que no todo tensoactivo puede tener una capacidad de desinfección, hablamos también de lo que son desinfectantes dentro de este capítulo. Y como tú ves en la diapositiva, tenemos que primero ponernos de acuerdo en varias definiciones. La primera, cuando tú hablas de un proceso o un producto antimicrobiano, te estás hablando de que puedes tener un proceso antimicrobiano o un producto antimicrobiano. Depende del objetivo que tú estés siguiendo, y la capacidad antimicrobiana se puede dar por tratamientos físicos o por tratamientos químicos. ¿Sí? Un ejemplo de algo antimicrobiano por tratamiento físico es, por ejemplo, el colocar un recipiente o una muestra dentro de un autoclave. Eso es algo antimicrobiano
físico, porque trabaja con temperatura. Y algo antimicrobiano químico podría ser el cloro, el líquido que tú colocas en tus baños o en tu cocina para hacer desinfección, ¿vale? Entonces, primera cosa, antimicrobiano, proceso o producto. Dos, se habla mucho de lo que es antisepsia, ¿sí? Cuando tú hablas de antisepsia y dices este producto es antiséptico, te estás refiriendo a que ese producto químico es colocado sobre el tejido vivo, sobre la piel, o sobre una herida, sobre qué sé yo, te hiciste un corte, una remolladura, obvio que si estás en una intervención, cuando colocas tu producto químico sobre el tejido vivo, que es la piel, se habla de que estás siendo algo antiséptico. Y la palabra desinfectante está relacionado cuando colocas el producto químico sobre algo que no tiene vida, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar un desinfectante si es que yo quiero, por ejemplo, desinfectar, ¿verdad? La superficie, pues, de este equipo celular, ¿no? Imagínate, yo quiero desinfectar esta superficie. Como esta superficie no tiene vida, entonces, aquí digo, esto es desinfectante y es algo así. Pero si la superficie sobre la cual tiene vida, sobre el tejido vivo, estoy hablando de que esto es algo antiséptico. Vale. Bien, tienes productos que se les denominan biocidas. Biocidas. Lo que hacen los biocidas es inactivar microorganismos y los procesos pueden ser físicos o pueden ser químicos. ¿De acuerdo? Un proceso biocida es un producto biocida, perdón. ¿Es un producto antimicrobiano? La respuesta es claro, por supuesto. ¿Sí? Solo que el antimicrobiano, ya te digo, puede ser el producto o el proceso. ¿Todo producto biocida es antimicrobiano? Sí. ¿De acuerdo? Y pueden haber en biocidas físicos que trabajan de manera física o que van por el lado de la química, reacción química. Cuando tú hablas de química, hay por ahí una palabra que es reacción química o lo que hacen los tensioactivos, que es una disolución. Aquí hay una diferencia, ¿no? Los tensioactivos disuelven la parte grasa y pueden disolver las membranas de bicapa, ¿no es cierto? Las lipídicas de todas las células, bacterias, virus, etcétera. ¿Vale? Y ya cumplen con su trabajo. Pero también hay químicos que son biocidas que cuando se encuentran con la materia orgánica, reaccionan con ella y ahí tienes procesos químicos. O sea, un tensoactivo podría ser un biocida dado que la disolución es un proceso físico. ¿Vale? Ya. Luego vienen todas estas palabras que terminan sida con C, ¿verdad? Bactericida, alguicida, fungicida, por darte estos tres ejemplos. Estos se vuelven específicos cuando actúan directamente sobre pues un determinado grupo de microorganismos. Alguicidas mata, inactiva, la palabra es inactivar. Inactiva las algas, alguicidas. Plaguicidas, inactivan plagas. Bactericidas, inactivan bacterias. Fungicidas, inactivan hongos, virucidas. No es muy utilizada esta palabra, virucidas. Inactivarían virus, ¿de acuerdo? Y luego, si es que ese grupo de microorganismos le pones la palabra estático al final, lo que hace es que ese producto químico tiene la habilidad de inhibir la multiplicación. Bacteriostático, por ejemplo, ¿no? Inhibe la multiplicación del microorganismo. ¿De acuerdo? Primeras definiciones para tener esto en cuenta. Luego, limpieza. Cuando tú hablas de limpieza, estás hablando de remover la contaminación de la superficie. Si en tu léxico dice, voy a hacer limpieza, ¿verdad?
Tú vas a remover contaminación, suciedad de una superficie. Eso es lo que tú, cuando dices, voy a hacer limpieza, limpieza de los mesones de cocina, limpieza del piso, limpieza de las paredes, limpieza de mi baño. Lo que estás haciendo es remover contaminación. La remoción de contaminación te está diciendo que estás inactivando los posibles microorganismos que estén en esa superficie que tú estás limpiando. La palabra es no. ¿Sí? Y esto, el ejemplo es muy claro. Haces limpieza cuando, por ejemplo, barres la casa. ¿Sí? Remueves la contaminación, remueves el polvo, más toda la suciedad que está en el piso de tu casa, por ejemplo. ¿Sí? Siempre que se utiliza la palabra limpieza, tienes que asociarlo eso con una superficie, algo inerte, ¿de acuerdo? Algo inerte. Y en la casa, fíjate, se combinan limpieza con desinfección. En nuestra cocina, por ejemplo, primero lo que hacemos es barrer el piso de la cocina, sacamos todo lo grueso, el polvo, ¿verdad? Que es una buena parte, que es materia orgánica, eso. ¿Por qué se hace eso primero? Porque ya con eso les estás quitando a los microorganismos posibles fuentes de alimentación, posibles donadores de electrones o aceptores de electrones o fuentes de nitrógeno para sintetizar la biomasa. Y luego de hacer limpieza, es lo que nosotros tomamos un desinfectante, colocamos en el piso de la cocina o del baño y empezamos a trapear. Dejamos de actuar el desinfectante y removemos. Y ahí estamos juntando las dos cosas, limpieza más desinfección. Limpieza siempre es remover contaminación, no te olvides. Bien, descontaminación. Esto también pensado en superficies. Las superficies se descontaminan, ¿sí? Y las vuelves seguras para su uso, ¿de acuerdo? Y puede ser de manera física o de manera química. Y descontaminar es juntar los dos criterios anteriores, limpieza más desinfección, ¿sí? Desinfección como tal es bajar el número de microorganismos que son viables. Bajar, reducir la cantidad de microorganismos que son viables. Viables significa de que tienen capacidad de reproducción. Un virus, por ejemplo, es viable solo cuando ingresa a nuestro organismo. Un virus es no viable cuando está fuera de los microorganismos, porque no tienen ellos capacidad de reproducción por sí solos. Necesitan de una célula para reproducirse. Entonces, cuando dices, voy a desinfectar una superficie, no significa de que vas a matar todos los microorganismos, sino de que reduces, disminuyes la cantidad de estos microorganismos que son viables. ¿De acuerdo? Y si es que ya hay menos microorganismos viables, pues la probabilidad de que estos se reproduzcan disminuye radicalmente, ¿no? Disminuye radicalmente. Puedes tener tres niveles de desinfección, como te dice la diapositiva, desinfección alta, medio, baja, y esto está unido, está en función de cuántos microorganismos tú reduces, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado porque los procesos de desinfección por vía química necesitas darles un tiempo y una buena concentración de químico para poder reducir, por ejemplo, las esporas de algunos microorganismos que son patógenos, algunos tipos especiales de bacteria y virus encapsulados. El coronavirus, el COVID, el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, es un virus encapsulado. O sea, dentro de la pelota está guardado todo el material genético para la reproducción del virus, ¿no? Bien. Más definiciones. Cuando tú dices voy a hacer una formulación de productos químicos, ¿verdad? Es combinar ingredientes, pero no es combinar productos químicos, porque uno pensaría, ¿verdad?, que el combinar productos químicos, las acciones de los productos químicos son sinérgicas y como que van aumentando. No es así, ¿de acuerdo? Es combinar los principios activos más sustancias inertes, ¿sí? En vehículos, por ejemplo, o sea, ¿en qué llevas el producto, el principio activo? El agua, por ejemplo, es un gran vehículo, es un gran inerte, ¿sí? Y es lo que tú tienes de producto para usar. Es decir, tú te compras un tarrito de estos, como los del que tengo aquí de gel, o el desinfectante del piso que huele eucalipto en tu casa, y pues ya te estás comprando la formulación final, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando se habla de fumigación,
es dosificar un desinfectante, fumigar es dosificar un desinfectante, y evidentemente si estás dosificando un desinfectante estás realizando desinfección, ¿sí? Otro término, pasteurización. Estos te ayudan a inactivar microorganismos, ¿sí? El problema es que la pasteurización, si no es llevada de manera adecuada las rampas de temperatura en subida y en las de bajada, porque tú sabes, pasteurizar es subir la temperatura, mantenerlo y después bajarle la temperatura. Puedes deteriorar el producto, ¿no? Por esos cambios térmicos que suceden, por eso los tiempos y los niveles de temperatura que se deben manejar en pasteurización son pues muy, muy a detalle. Esto es algo que le debes poner mucho, mucho ojo tú, pues, el futuro ingeniero de procesos. Bien. Más definiciones que aquí tengo, que son muchas palabras, como tú ves que están alrededor de esto de los desinfectantes. La pandemia nos puso muy nerviosos con respecto a lo que es la desinfección de las superficies y pucha, mucha gente era experta en desinfectantes y tanta cosa sin saber mucho. Pero bueno, la famosa infodemia, ¿sí? Preservación. Cuando tú preservas un producto, cuando evitas que estos microorganismos se reproduzcan. Una forma de preservar es, por ejemplo, congelar. Tú pues, haces las compras y vas a tu casa y las pones en el congelador, estás preservando en tu producto, ¿no? ¿Pueden existir microorganismos en los productos? Sí, claro, pero por el efecto de la temperatura, en el ejemplo que te estoy mencionando, evitas de que estos microorganismos se reproduzcan, ¿vale? Sanitización, que también aquí viene otra palabra que hay que tenerla súper clara, ¿no? Es inactivar microorganismos, pero se habla de sanitizar cuando estos microorganismos tienen riesgo, son riesgosos, amenazan la salud pública, ¿de acuerdo? Sanitización. Entonces, imagínate que tú estás en un hospital de los que atienden COVID y pues en la sala en la que atienden a los pacientes COVID, en los triajes COVID, cada cierto tiempo ellos hacen sanitización. Inactivan esos microorganismos, esos virus que están por ahí, que han quedado libres por las personas que han acudido al triaje, ¿sí? Y como es un riesgo para la salud pública, se llama sanitizar, ¿vale? Esterilización. Fíjate, la esterilización, un producto estéril significa que este ya no tiene microorganismos viables, que está libre por completo de microorganismos viables. ¿Las cosas limpias están esterilizadas? La respuesta es no. ¿Las cosas desinfectadas están esterilizadas? La respuesta es no. Porque tanto lo limpio como lo desinfectado todavía contienen pequeñas cantidades de microorganismos que podrían activarse, ¿de acuerdo? Un producto estéril también es un producto que está libre por completo de microorganismos. Un ejemplo de esto sería agua destilada. El agua destilada no tiene microorganismos, por decirte algo. Bien, tolerancia es el efecto de los biocidas, pues va disminuyendo conforme va pasando el tiempo y pues la dosis del producto, ¿no? Siempre que hables de productos químicos para desinfección, recuerda siempre esto, por favor. Necesitas combinar tiempo de acción del producto químico, así como concentración, ¿de acuerdo? Entonces, ya has escuchado, ¿no es cierto? Especialmente en el campo, que dependiendo de la frecuencia de uso y la cantidad de lo que se va utilizando, pues las plagas se vuelven tolerantes o se vuelven resistentes a esto de los químicos, ¿no? Entonces, se recomienda cambiar o incrementar la concentración a otro producto, ¿no? Bien. Entonces, más definiciones. Desinfectantes. Químicos que destruyen o inactivan irreversiblemente bacterias infecciosas u otras indeseables, o hongos patógenos o virus en superficies o objetos inanimados. Los desinfectantes son exclusivamente para objetos inanimados, para superficies.
para tu piso, para tus cubiertos, qué sé yo. Mientras que hablamos de antisépticos, son los agentes que se aplican en tejidos vivos. Esos son los antisépticos, acuérdate la diferencia, ¿no? Desinfectantes y antisépticos. Antisépticos sobre tejidos vivos, desinfectantes sobre superficies inertas o superficies inanimadas. Bien, entonces, chicos, así como les mencionaba yo a ustedes lo que podría tener un detergente líquido, un jabón, y les daba, pues, no sé si llamamos recetas, formulaciones genéricas, pues, definitivamente, es prudente, pues, colocarles aquí también como qué es lo que están viendo ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que contiene un desinfectante? En términos generales, ¿no? Ojo, en términos súper, súper generales, ¿sí? Entonces, claro, como tú ves aquí, ¿verdad? Depende de el sitio en el cual va a ser colocado el desinfectante. Si tú ves aquí, nos daría falta colocar otra línea. Aquí me faltó colocar, colocar otra liñita aquí, ¿no? Porque cuando hablo de mano o cuando hablo de piel, el producto sería sanitizante. Mientras que si hablo yo de superficies inanimadas, superficies de instrumentos, ahí sí vendría el desinfectante, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí tienes germicidas, germiostáticos, surfactantes, ¿de acuerdo? Agentes de humedad, anticorrosivos, indicadores de color, fragancias y solventes. Y dependiendo, pues, del uso que se le dé al producto y al sitio en el que va a ser aplicado, pues aquí te dejo una listita más o menos de qué es lo que en términos generales debería contener este sanitizante o este desinfectante. Te puede servir de guía esto como un punto de inicio para, por ejemplo, si tú dices me gustaría emprender en este mundo de los desinfectantes, pues me gustaría pensar de que podría empezar por aquí, por esta fórmula que me deja el profesor de orgánica, ¿vale? Pero no te olvides, si es que esto va a ser aplicado en las manos, en la piel, le debes llamar sanitizante. Pero si lo vas a utilizar en el piso o en superficies animadas o en instrumentos, pues tienes que llamarlo desinfectante. ¿Estamos? Que contiene un desinfectante. Bien. Los productos desinfectantes, además de los tensoactivos, pues tienen toda una serie de ingredientes activos. Mira, aquí los surfactantes como tal, ¿sí? Fíjate que los surfactantes o los tensoactivos son denominados agentes de limpieza. ¿Sí? Un surfactante aquí, un tensoactivo, son denominados agentes de limpieza. ¿Es igual limpieza que desinfección? La respuesta es no. ¿De acuerdo? La respuesta es no. Bien. Y hay principios activos, hay químicos, que son definitivamente los más interesantes para que sean el ingrediente activo de tu desinfectante. ¿Sí? Además de todas estas cosas que le puedes poner, ¿no? Solventes, fragancias, indicadores, anticorrosivos, agentes de humedad, germiestáticos o germicidas. Además de eso, necesitas un principio activo. Y estos son los más comunes, los más corrientes, principios activos, ingredientes activos que tienen los desinfectantes, ¿vale? Entonces, aquí te van a sonar nombres muy conocidos, ¿no? Pero, por ejemplo, alcoholes alifáticos y alcoholes aromáticos. Te acordarás, ¿no? Pues un alcohol alifático son los de alcanos del quinus, ¿no? Y el etanol, el famoso alcohol que estás utilizando tú ahora para tus manos, por esto la pandemia, es un alcohol alifático, es un ingrediente activo de un producto desinfectante. Aldehídos, peroxiácidos, fenoles, compuestos con actividad catiónica, tensoactivos anfotéricos, alquilaminas, y agentes oxidantes inorgánicos. Todos estos pueden ser ingredientes activos de lo que son los desinfectantes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos describiendo químicamente, orgánicamente, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mira,
cada químico a lo suyo, ¿sí? ¿A qué me refiero con cada químico a lo suyo? De que no tienes un producto químico desinfectante que sea universal. No tienes un producto químico que sea... ¿qué es esto? Ah, ya. No tienes un producto químico que sea universal uso. Es decir, lindo fuera, ¿no es cierto? De que tener un solo producto químico que me ayude para desinfectar el piso, las paredes, el baño, la cocina, la ropa, mis manos, el cabello y si tengo alguna herida. No es así, ¿vale? Y fíjate, son cosas que esto sí quiero mencionarlo para que ustedes lo piensen y lo reflexionen de todo lo que hemos vivido pues en pandemia. Desinfectantes nosotros hemos tenido desde hace por lo menos unos 50 años atrás, 50, 60 años atrás ya teníamos los desinfectantes en nuestra vida, ¿de acuerdo? Pero sabíamos que el desinfectante era, se lo utilizaba para el piso y ya está, después de barrer, se ponía desinfectante y se trapeaba. Nunca se nos ocurrió lavar la ropa con el desinfectante del piso, nunca se nos ocurrió lavar las frutas con el desinfectante del piso, nunca se nos ocurrió lavarnos las manos con el desinfectante del piso, cosa que sí sucedió en pandemia. O sea, la gente sí perdió la cultura total, o sea, perdió la razón totalmente. Ni querían ponerle amonio cuaternario a lo que se escuchara, ¿no? Por arriba y por abajo. Entonces, fíjate lo que dice la tablita, ¿no? Tienes las aplicaciones generales y los nombres comerciales, por ejemplo, para desinfección de manos, el esterilio, pero ¿qué es lo que cae en cuenta ahí? Dice que tiene alcohol y tiene un surfactante catiónico. O el Desderman, tiene alcohol, el etanol, ¿no es cierto? Y fenoles, y ahí te da los fabricantes, los productores, y que se lo aplica diluido o no diluido, ¿sí? Si tú caes en cuenta, para desinfección de piel son otros principios, ¿de acuerdo? Para antisépticos, para membranas mucosas son otros principios, ¿sí? Para la desinfección de instrumental médico tienes otros químicos y para la desinfección de superficies acá tienes otros químicos. ¿Caes en cuenta? ¿Sí? También si tú lo ves por aquí, una línea de color así, estos tienen que ir no diluidos y estos que tienen que ir diluidos. ¿Quién te dice eso? El fabricante del químico. Pues. El fabricante del químico es el que te dice, oye, esto dilúyelo. Uno en cada 10 partes o, qué sé yo, uno en 20 partes, uno en 100 partes. Y te va a funcionar. Otros que te dicen, no, esto te lo puedes utilizar, lo puedes aplicar directamente sin ninguna dilución. Entonces, en esto no te pierdas lo que te digo. No hay químicos universales que te ayudan para todo, ¿sí? Depende del uso y del campo al cual tú estés yendo. Bien, entonces, hablemos de alcoholes. Dices, a ver, profe, yo sí quiero montarme mi emprendimiento de productos químicos, ¿verdad? Mi fabriquita de desinfectantes. Quisiera utilizar alcoholes para hacer esto, ¿no? Entonces, muy sencillo, ¿no? ¿Cuáles son los alcoholes más conocidos para hacer esto? El famoso etanol, que es lo que tengo aquí en mi tarrito de alcohol gel, etanol, y los propanoles, uno propanol y dos propanol. Esto es conocido como el dos propanol, es conocido como IPA. ¿Sí? ¿Qué es IPA, profe? Alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico en inglés, ¿no? Isopropyl alcohol. El 2-propanol, alcohol isopropílico. Sí, son efectivos cuando están en alta concentración, sí, claro. ¿El cuánto nos dicen que debe tener el de concentración el etanol, el que estamos utilizando ahora como alcohol para nuestra pandemia de COVID? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cuánto es lo mínimo que deben tener? 70%, ¿no? Desde el 70% para arriba, pues ya son efectivos para neutralizar los virus, ¿sí? Son miscibles en agua y se evaporan rápido. Eso ya creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Un dato que me llama aquí mucho la atención, que les pongo en la diapositiva, es esto. 2 minutos sobre lo que son bacterias gram positivas y bacterias gram negativas.
2 minutos. Es decir, si tú pues dices, me voy a sanitizar las manos, ¿no es cierto? Porque estoy fuera de casa, me voy a tomar la mascarilla, yo qué sé, ¿verdad? Y no tengo agua y jabón por delante, pues utilizo el alcohol gel, me lo coloco en las manos, ¿verdad, Ring? Listo, pongo aquí mi alcohol gel, me lo coloco en las manos, que me va súper bien. ¿Cuánto tiempo debo dejar yo actuar este alcohol sobre mis manos para inactivar, por ejemplo, las bacterias gram positivas y las gram negativas, o el famoso COVID, si puede estar aquí en mis manos? 2 minutos. En 2 minutos mis manos están han reducido esa concentración de microorganismos que pueden ser viables. Lo mínimo es 1 minuto con los alcoholes. Lo mínimo es 1 minuto, ¿sí? Y aquí me gusta esta tabla porque tú ves dos cosas aquí. La primera, aquí tienes el tamaño de la cadena de carbonos y qué concentración mínima se necesita de este producto pues para que funcione, ¿no? Entonces, si tienes el etanol, que es el carbono 2, y lo ves aquí, lo mínimo, 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 pero ya así agarrándose con las uñas, para que esto funcione es el 50% de alcohol, ¿sí le ves? O sea, conforme va aumentando el tamaño de la cadena, va disminuyendo la concentración de alcohol que tú necesitas, ¿no? En cambio, si utilizas IPA, ¿no es cierto?, para hacer tu gel de manos, pues la concentración que necesitas es menor. La concentración que necesitas es menor, por decirte algo, ¿no? ¿Por qué nos sacaron con IPA nuestros geles de mano ahora? Pues porque es una sustancia controlada, porque es utilizada dentro de lo que es procesamiento de sustancias estupefacientes, ¿no? Y psicotrópicas. Perdón, no te olvides de esto. 2 minutos para que actúe e inactive un buen número de bacterias gram positivas y gram negativas. Pues inactivar bacterias es más largo y complicado que inactivar los virus, ¿sí? Para que no destruir los virus, ¿no? Por eso te digo, por el tema COVID, 1 minuto y está súper bien. Estos son los alcoholes, ¿sí? ¿Cuándo no usar alcoholes? Cuando tengas mucosas, cuando quieras desinfectar, y la palabra no es desinfectar, sino sanitizar mucosas, no te va bien. Si hay bacterias que esporulan, ¿verdad? Las esporas de las bacterias no les hacen ni chistes. Pero ni chiste el alcohol no le hace ni nada a las esporas de las bacterias, y en virus no envueltos, ahí el alcohol no sirve absolutamente de nada. Menos mal el coronavirus es un virus envuelto, ¿no? O sea, que está dentro de esa pelota, ese es el coronavirus. Bien. Entonces, en virus no envueltos, en los alcoholes no hacen absolutamente nada, chicos. Eso vale que lo tengas claro. También se utilizan alcoholes aromáticos, pero su tiempo de acción es muy alto. Su tiempo de acción es muy, muy alto. Pero, por ejemplo, mira el alcohol bencílico con una concentración del 1%. Si bien bajas en posible concentración, dices, no, pues mejor. Chuta, es un problema. Fíjate aquí los minutos que tienes que esperar para que el alcohol funcione, ¿no? Estos alcoholes aromáticos ya sí están, ¿no? Pero lo mínimo son 2 minutos. Si tú lo ves, lo mínimo son 2 minutos. Ojo, para que funcione y cumpla con su función de desinfección. Si no le das ese tiempo, tu producto desinfectante no sirve para absolutamente nada. Nada, pero nada. ¿Eh? A ver si tengo preguntas por aquí. Tengo preguntas. Sí me están escuchando, ¿verdad? Y se está viendo la presentación. Como estoy aquí en la facultad, no estoy seguro. Sí, se le escucha, Inc. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya, alcoholes. Bien. Otros de los productos que son súper famosos para hacer principios activos de los desinfectantes son los aldehídos. Cuando tú formules un desinfectante con un aldehído, piensa que estás formulando un desinfectante para lo que son instrumentos en superficies, ¿verdad? Nunca, jamás, pero nunca de los jamases te pongas aldehído sobre la piel, ¿de acuerdo?
Y lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente o ventajosamente, pocos son buenos desinfectantes, poquitos son buenos desinfectantes. Aquí te pongo una lista de estos: formaldehído, cosa muy buena, el famoso formol, con el que formalizan a los muertitos en la cueva de eso, succinaldehído, glutaraldehído, también excelente desinfectante, 2-etilhexanal, el famoso glioxal, ¿de acuerdo? El famoso glioxal. Si es que el aldehído supera los 8 átomos de carbono, pues los identificas porque tienen un olor muy, muy especial, igual que los alcoholes, ¿no? Acuérdate que tienes alcoholes grasos, que es cuando tienes cadenas largas de los alcoholes, ¿sí? El formol, ¿de acuerdo? En concentración muy bajita, menos, fíjate, menor al 1%, en menos de 30 minutos, ya te funciona, ¿no? O si le pones del 0.3%, en 4 horas le dejas destrozado al Staphylococcus aureus, que esta bacteria es está súper conocida por los problemas que puede dar para la salud, ¿no? Pero fíjate los tiempos, menos del 1% en 30 minutos. Formol, no puede ser nunca que en 10 segundos o menos, ¿no es cierto? Ya actúe. Necesitas darle el tiempo para que esto actúe. Mira, el 2-etilhexanal, ¿sí? 0.1% en 2,5 minutos para que funcione, pero ni con 6 horas le hace algo al Staphylococcus aureus. Vuelvo a repetir, cada químico a lo suyo. Cada químico a lo suyo, ¿de acuerdo? Y no son de uso universal. Puede ser que este funcionara muy bien para este, pero para el otro cambias de aldehído y ya no te funciona nada, ¿no? ¿Con qué puedes combinar los aldehídos? Por ejemplo, aquí te he puesto el ejemplo de este producto químico que se llama el butarón 10F, ¿sí? En el cual, fíjate, tiene 0.045% de formaldehído, más el 0.01% de glutaraldehído, 0.025% del 2-dexilietanal, más del 0.7% del glioxal. En una hora, chao a tus bichos, ¿no? Si mezclas tus aldehídos con compuestos catiónicos, pues el olor está muy bien, está bastante bien, son muy buenos virucidas, ¿sí? Y pues tienen baja tendencia a absorberse en los plásticos cuando formulas esto con succinaldehído y glutaraldehído, ¿de acuerdo? Es algo que lo debes tener en cuenta cuando uses aldehídos, ¿no? Peroxi y peroxoácidos. Seguro que más de ustedes recordarán estos peroxi y peroxoácidos que se hablaba en la nomenclatura de la química inorgánica cuando aprendías esto, ¿verdad? Aquí vienen ácidos conocidos como el ácido peroxicarboxílico, los APC, o los ácidos peroxo inorgánicos, los API. ¿De acuerdo? Estos trabajan por ser agentes oxidantes fuertes. ¿Esto es bueno o es malo? Por un lado, tú puedes decir, oye, agente oxidante fuerte, pucha, va a ser una desinfección súper buena, ¿cierto? Excelente. Porque va a transferir muchas moles de electrones. Pero eso es bueno. Sí, si es que va sobre una superficie inanimada, ¿no? Pero hay personas que llegan a flipar. No sé si es que ese término es el adecuado, sino que se vuelven un poco locas. Ahora sí, y pues dicen, ah, no, mira, si es que este producto es súper bueno para matar virus y bacterias y logro desinfectar el agua, por ejemplo, chuta, me tomo y ya con eso le mato al coronavirus o no me enfermo de coronavirus. Ese es un problema. Al ser agente oxidante y fuerte, peor en peor circunstancia, pues no hay, toda molécula orgánica que se le ponga por delante va a ser oxidada, ¿no? Y ese es un problema. ¿De acuerdo? Aquí les he puesto un ejemplo, ¿no es cierto?, de una formulación, términos generales, mezclas del peroxicarboxílico, el APC con agüita oxigenada en exceso, le pones cloruro de acilos, amilidos de ácido, ésteres o aminas y ya tienes pues tu desinfectante
basado en estos peroxoácidos. ¿De acuerdo? El tema de estos es que estas soluciones son estables durante pocas horas. Pues los desinfectantes, por supuesto, sí, pero son estables durante pocas horas. ¿Sí? Entonces, una vez formulados, tienen que ser aplicados. ¿De acuerdo? No puedes coger y guardarlos como son los que compramos en los supermercados. ¿Sí? Son mezclas en poco estables en el transcurrir del tiempo. Y lo interesante de estos peroxoácidos es pues el buen espectro antimicrobiano. O sea, estos matan de todo. Eso es buen espectro antimicrobiano. O sea, bastantes grupos de bacterias, gran positivas, gran negativas, virus y hongos. ¿De acuerdo? ¿Eh? Ácido peracético. Pucha, este ácido peracético no es por hacer propaganda a las marcas que utilicen ácido peracético, pero es algo que nos acompaña desde 1902. O sea, el ácido peracético es conocido por sus propiedades germicidas desde inicios del siglo XX, chicos. ¿Qué cosa más buena que es el ácido peracético? O sea, quieres matar virus, hongos, bacterias, de todo lo que tú tengas en la casa, ácido peracético es mi elección. Yo es lo que he elegido y es lo que tengo, y es lo que tengo en casa, ¿no? ¿Por qué me gusta? Porque la concentración que yo utilizo del ácido peracético es súper bajita. Pucha, es lindísima, porque qué amonio cuaternario, ni qué 8/4, te soy sincero. Ácido peracético, la maravilla para hacer germicida. Y te lo digo así, utilizo poco. Compro el frasco concentrado que venden en el supermercado y lo diluyo de 1 a 20 más o menos. Sé que son efectivos cuando tienen baja concentración. Y sé pues de que pueden llegar a ser explosivos este ácido peracético si la concentración es alta. ¿Qué es alta? Pues por sobre el 50-60%. ¿No? Lo que te venden en el comisariato aquí son concentraciones de 5, máximo el 10%. ¿De acuerdo? ¿Dónde se utiliza el ácido peracético? Fíjate, esto también es algo que a mí me gusta mucho decirlo. ¿Por qué? Porque va en industria alimenticia, en industria cosmética, farmacéutica, papelería, tratamientos de agua, máquinas de diálisis, desinfección de riñones artificiales e instrumental médico. O sea, es de las cosas más usadas por su gran espectro germicida el ácido peracético. ¿Vale? Entonces, si tú vas el fin de semana, vas con tu padre, con tu madre o tú mismo a comprar un desinfectante, dices, ¿y ahora cuál me compraré? ¿Cuál será mejor? Yo te digo, a mí mi elección siempre ha sido el ácido peracético. Muy bueno. Una belleza. Este de aquí como germicida está muy bueno. Para la casa, ve, puf, no pasa nada. Antes de estar comprando el que huele rico, si no te buscas el que diga, como te decía la otra clase, coges tu producto y lees la etiqueta. Y donde veas que dice ácido peracético, vos te lo compras y eres una persona feliz porque lo vas a diluir y vas a matar todo. Todo. Es súper bueno. Bueno, otra de las cosas que me gusta, fíjate, es que el tiempo de contacto que yo necesito para matar a estos bichos, ¿no? Mira, pongo por aquí para que lo veas, bien bonito, ¿eh? Estos aquí son los más comunes que se hacen las pruebas microbiológicas, ¿verdad? Mientras más diluido es, fíjate, mientras más diluido es, ¿no es cierto? El tiempo, el tiempo aumenta, claro, no, pero mira, con el 0,05%, fíjate qué lindos los tiempos que le debes dejar actuar. Entonces, en términos generales, con un minuto de una concentración al 0,5% de ácido peracético, fíjate, que le dejes más de media horita, ¿no? Digamos que le diluyes acá, y más de media horita, y todos estos, chao. Para tu piso de la cocina, buenazo, ácido peracético. Para los pollos de tu cocina, genial. Si le quieres poner en tu baño, también te va de lo lindo el ácido peracético, creo. ¿Sí? Hay varias marcas comerciales, no voy a decirte el nombre de ninguna, porque si es que quieres comprarte ácido peracético para tu casa, dices, mamita, ya no compre este que huele a pino. Pero, hijito, ¿por qué no? Es que aprendí en la universidad que ese que huele a pino tiene cuaternarios
Y los cuaternarios, pues, no tienen pues tanta capacidad germicida como tiene esta maravilla del ácido peracético. Bien. Más químicos. Hablemos de los químicos alifáticos. ¿De acuerdo? Químicos alifáticos. Aquí puedes encontrarte el ácido monoperóxido glutárico, ¿sí? Amplio espectro microbiano, no huele, no es volátil y es estable en solución. No huele y no es volátil, perfecto. O el ácido monoperóxido, peróxido succínico, ¿sí? Este es poco estable, lastimosamente. Cuando veas la palabra poco estable en las presentaciones o en los libros, tiene que decir que preparas y usas. Preparas y usas, no puedes tenerlo guardado. Es por eso que es difícil que te vendan ácido monoperóxido succínico si quieres, como es esto, o desinfectar pues tu casa y tener eso guardado, ¿no? Porque, pues ya te digo, es poco estable. ¿Qué significa poco estable? De que las moléculas se pueden transformar. Y si se transforman las moléculas, pierde pues toda su capacidad desinfectante. Buena acción sobre virus, que nos gustaría mucho ahora tener esto, ¿no? Y pues esto rompe la cadena de RNA, que es muy bueno, ¿no? Y aquí tienes el peroxifórmico y el peroxipropiónico, ¿de acuerdo? Es parecido al ácido peracético. El problema es que es de difícil aplicación y por tanto es de uso ocasional. Vale. Dentro de los químicos aromáticos, ¿de acuerdo? Ganas de estabilidad. Si en lugar de tener una cadena alifática tienes una cadena aromática, le ganas de estabilidad. Si ganas de estabilidad, ¿qué significa? Que durante más tiempo tienes tu producto químico con las mismas propiedades, ¿no? El problema es que tiene baja solubilidad en el agua. Claro, es que los aromáticos tienen ese tema, ¿no? Ya son muchos átomos de carbono que al juntarse con otras partes, pues ya tan baja solubilidad, ¿no? Y baja estabilidad en alcoholes. Uf, qué problemas, ¿no? Baja estabilidad en alcoholes. Estabilidad pierde, pues, con el tiempo su estructura y, por tanto, pierde su acción. Compuestos, el ácido peroxibenzoico, el ácido peroxianísico y el ácido peroxipervenzoico. Cloroxipervenzoico, ¿no? O sea, de que son muchos nombres. Yo te dejo aquí en las presentaciones los nombres que son más comunes, más generales, pero para que no te dejes sorprender de si alguien te quiere vender un químico, ¿no? Así como tienes ácidos peroxo inorgánicos, orgánicos, tienes ácido peroxo inorgánicos, ¿sí? El más representante es del peroxo monosulfúrico y las sales de los metales alcalinos, ¿sí? Chévere, porque no tienen vapores tóxicos, no hay virus resistentes, y pues te transforma el cloruro a cloro. ¿Es esto bueno o es esto malo? El cloruro me lo hace cloro, y el cloro también es agente desinfectante como tal, el cloro gaseoso, ¿no? Y sí, por tanto es... chévere de que te reduzca el cloruro a cloro como tal. Vale. Otro de los famosos desinfectantes son los fenoles y sus derivados. El fenol como tal se lo conoce desde 1867 por sus acciones bactericidas, ¿no? Fungicidas. Y pues, si al fenol le pones un alcano o un alqueno, o le pones un cloro o un bromo, pues se vuelve más efectivo que el fenol como tal, ¿sí? Es muy bueno para bacterias, hongos y virus lipofílicos. Virus lipofílicos. El coronavirus es un virus lipofílico, no es un virus lipofílico, es más bien hidrofílico. Por eso está en las microgotas que expulsamos cuando hablamos, ¿no? No sirve para nada, ¿sí? Bueno, muy poco, ¿no? Para lo que es de esporas y, pues, virus hidrofílicos, chuta, y el COVID es
virus hidrofílico, ¿no? Y tienen baja solubilidad en agua cuando el pH es menor que 7. ¿Es esto bueno o es esto malo? Pues depende. Depende de lo que quieras, inactivar, ¿no? Ponerme el saco que estoy realmente con frío. Aquí estoy en el laboratorio y estoy realmente con frío. Es un espacio, es frío aquí dentro, ¿verdad? En casa suelo tener menos frío. Bien, fenoles y sus derivados. Ok, ¿qué otros productos químicos tenemos por aquí? Principios activos, más químicos. Estos son fenilfenoles, ¿sí? O sea, son fenoles con cadenas alifáticas. Te pone pH y mira a qué concentración tienes tú que utilizar el producto químico, ¿no? Para darles muerte a estas bacterias, ¿no? Y empiezas con concentraciones iniciales en las pruebas de 10 a la 9, lo cual está bastante bueno. O sea, son chéveres estos, ¿no? Fenilfenoles. Aquí tienes, por ejemplo, otro más, el famoso cloruro de benzalconio, ¿sí? Y si tú lo ves, sube la cadena carbonada, ¿verdad? Y pues la concentración en ppm pues va cambiando, ¿no? Y pues en 10 minutos de acción ya les dejas a las pseudomonas aragiñosas y a los estafilococo aureus inactivados, ¿no? Pero 10 minutos de acción. Por Dios, chicos, verán que están ustedes estudiando ingeniería química. Y les he repetido esto como lora en las últimas clases, ¿sí? Y hoy se los vuelvo a decir. Para que un químico sea efectivo y tú puedas decir de que ese químico es desinfectante, tienes que buscarle una buena concentración, ¿eh? Y para buscarle esa buena concentración, pues tienes que apegarte a lo que te dice el fabricante, ¿no? Del químico. Y tiempo de acción. Si no le das tiempo de acción, forget it, olvídalo. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta al respecto de lo que son desinfectantes. ¿Aló? Fabián Alejandro. Sí, Inge, buenas tardes. Para preguntarle respecto a los alcoholes, que decía que el tiempo de acción depende de la concentración y algunos decían más de media hora, pero ¿en cuanto se seca? O sea, ¿qué tiene que estar permanente? O sea, ¿tiene que estar el objeto dentro del alcohol o únicamente se le pone en la superficie? Porque se seca muy rápido y no creo que se soporte 30 minutos. Qué gran reflexión la tuya, mi estimado Fabián Alejandro. ¿De acuerdo? Sí, es correcto. Tienes que dejarle actuar al químico. Y si te dice que eso necesita estar ahí por lo menos un minutito o dos o tres, ¿verdad? En los alcoholes, vamos a ver en la presentación de alcoholes, eso del coger con el chisguete y empezar a chisguetear, ¿no es cierto? Mira, pero esto es alcohol bencílico, ¿no? Esto es alcohol bencílico, esto es la concentración de los alquílicos, ¿no? Sí, pero en lo que es bencílico, fíjate, más de 30 minutos. Y esto del fenilalcohol y estas cosas, claro, son los 2 minutos. Y tú dices, pero claro, si yo cojo y me chisgueteo las manos, ¿verdad? Se seca rápido, no están los 2 minutos ahí, ¿no es cierto? Justamente por eso es lo que le pusieron en gel. ¿De acuerdo? Para que este utilices en tus manos, ¿no? En gel, pones esto en los manitos, ve, y estás feliz de la vida. El gel logra, ¿no es cierto?, de que no se te evapore con tanta rapidez el alcohol, ¿sí? Y pues que se permanezca por lo menos ese minuto que necesitas del alcohol en tus manos para que éstas puedan considerarse antisépticas, porque estoy utilizando sobre una superficie que tiene vida, ¿no? Igual en las superficies, ¿sí? Entonces, en las superficies nosotros le damos al alcohol el tiempo necesario de acción. La respuesta es no, ¿qué tiempo de acción les voy a dar? Yo cojo rápido el chisguete, y ya les lazo y digo, tenga, ya está desinfectado. No funciona. Eso no funciona. Es por eso que no funcionaban los famosos túneles de desinfección.
No funcionaban las bandejas en el piso para que tú pongas ahí los zapatos. No funciona. No funciona que llegues a un supermercado o a un banco o a una farmacia y que te digan, ¿le desinfecto la ropa? No, porque ¿qué es lo que te pone? ¿Cuánto tiempo queda ese químico encima tuyo? No le das el tiempo necesario para que este funcione y pues no sabes qué concentración tiene. Por eso es lo que se decía siempre, ¿verdad? Lo mejor es que te laves constantemente las manos. Bien. Y si no tienes para lavarte constantemente las manos, alcohol gel. Esto es preferible que el alcohol, alcohol gel. No es una buena idea que empieces a sumergir tu dinero o tus billetes o tus monedas en alcohol. ¿Te brinda esa seguridad? Más inseguro estás, más seguro estás si la persona a quien tú le das el dinero, estás pagando algo, estás pagando tu pasaje de bus, por ejemplo. O de la persona de quien tú recibes el dinero, está utilizando bien la mascarilla antes de que están ahí chisgueteando la plata, que eso no tiene mucho sentido. Bien, más preguntas. Entonces aquí, ya te digo, te damos una listita de qué ingrediente activo sería bueno que tú utilices si quieres empezar tu emprendimiento de desinfectantes, ¿sí? Si quieres algo para la casa, cosa buena, genial. Ya te digo, no es que tenga yo nada con los señores que fabrican el ácido peracético, pero este es una bestialidad. Poco tiempo, baja concentración y no hay bacteria, virus o lo que sea que se le ponga al frente que se le aguante. Uh-huh. Y es conocido desde hace rato y es utilizado en la industria. Profe, ¿dónde venden? Ahí en los supermercados te venden, ¿no? ¿Y cómo sé cuál es? Pues ves la etiqueta y si encuentras que dice ácido peracético, dices ve, magistral, maravilla. Bien, más preguntas, si es que alguien tiene por ahí alguna duda o inquietud. No hay dudas, no hay inquietudes. Bien, entonces yo pensaría que ya podríamos ir pensando en una lección para la próxima semana, porque lo que nos está faltando es la parte de plaguicidas, ya que nosotros terminaríamos esta tercera unidad. Hemos visto tensoactivos jabones, tensoactivos detergentes, tensoactivos desinfectantes. Y nos falta tensoactivos plaguicidas. Ya con esto estamos bien listitos para lección. Hoy estamos jueves, 26 de agosto. Mañana es viernes, tenemos PAE con la Karen. Y nos veríamos el día con ustedes martes de la próxima semana, ¿no? Martes, donde hablaríamos de tensoactivos plaguicidas. Estamos hablando ya del mes de septiembre, ¿verdad? Sí, martes. No, 31 de agosto, martes 31 de agosto, y ahí terminamos lo que es tensoactivos, ¿no? Con la parte de plaguicidas, vale. Y tendríamos que ya lanzar la prueba de esto, que yo pensaría que lo haríamos el... Ah, no. A ver, espera. Con ustedes nos vemos... ¿Dónde estás, Teams? Con ustedes nos vemos el lunes. Con ustedes nos vemos el lunes... ¿Qué hacemos? Sí, porque mañana tienen con la Karencita. Tenemos con la Karencita a las 1 de la tarde. ¿Hacemos tensoactivos plaguicidas el lunes? Lunes 30, ¿verdad? Y de ahí yo pensaría que podríamos dejar pasar una semana. Sí, una semana. Y ya podemos hacer nuestra lección. Entonces lo hacemos para el lunes 6 de septiembre. Nuestra lección de estos productos químicos. Entonces vamos a poner, ya quiero extender la sesión, sí. Todas, ¿vale? Ya le programamos de una vez. Aquí está, mira, lunes 6 de septiembre. Espectacular. Ponemos aquí lección. Lección de
vasoactivos. ¿Y qué va aquí? Jabones, detergentes, desinfectantes. Desinfectantes y plaguicidas. Ya estamos. Muy bien, muchachos. Ya está. Programado para el 6 de septiembre. La lección de esta tercer día. Y ya mismo se nos acaban las clases, fíjate. Tenemos todo septiembre. Y ya estos días finales son de octubre para exámenes y tanta cosa. Bien, ¿más preguntas, inquietudes, cuestionamientos? No veo manos levantadas. No veo manos levantadas. Pues ya está, muchachos. Si no hay dudas, no hay preguntas. Ha sido para mí un gusto muy grande poderles acompañar. Este tema me encanta, de lo que son desinfectantes, está súper pleno. Y la pandemia realmente nos dio mucha papaya al respecto de esto, ¿no? Y pues ya está. Sería locuras de gente, de municipios gastando en cuaternario para desinfectar la ciudad. ¡Qué fuerte! Eso no servía para nada. En fin. Bien. ¿Dudas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones? ¿No? Sí, no, tal vez. Creo que no. Listo, mis queridos chicos y chicas, que tengan una muy buena tarde. Por favor, continúen leyendo los capítulos recomendados de la materia. Nos vemos mañana y de ahí nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien. Chao, chao. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta luego.